cada mes. Este es el estado de todos los ingenios, cómo están funcionando. Por mes. Por mes. Sabemos exactamente cuáles son las condiciones, cuáles son las templas y cuáles son los niveles de cada templa. Este nivel de templa tiene un acceso bastante restringido solamente para los efectos de casos de investigación, por un principio de asepsia. De producción se han eliminado, no se han visto. Esto podemos comparar con los datos que tenemos. Podemos mostrarles eso, cuáles son sus compradores, en forma rápida, ¿no?, que ustedes realizaron. La Subsecretaría de Estado de Tributación está trabajando. Todos los datos que ustedes cargan van a ser datos, van a ser cotejados de forma responsable. Todos los datos que nosotros compartimos van a ser analizados en forma de erradicar el contrabando de azúcar. Queremos mostrarle cómo está funcionando este sistema, queremos preguntarle cuáles son los ingenios que no están realizando las compras. Marta, por favor, y después le voy a explicar un poquito, no tan precisamente. El contrabando de azúcar es un problema para los cañeros, es un problema para los ingenios, es un problema también para los compradores de buena fe, sin lugar a dudas. Creímos conveniente atacar el problema entre todos juntos. Le dije a los amigos del centro azucarero, se lo dije a los medios en varias ocasiones, nos llama la atención que haya 3 o 4 veces más intermediarios que ingenios, algo bastante raro. No nos preocupa que haya intermediarios, lo que nos preocupa es cuando hay una investigación, los intermediarios no estén en situación de sostener de dónde provino ese azúcar legalmente. Creemos que este problema solamente puede ser abordado y solucionado entre todos. Creemos que los ingenios están en situación de proveer a la industria nacional y a los supermercados, al comercio formal, de todo el azúcar que se necesita. E hicimos unos cálculos básicos, creemos que existe suficiente caña, suficiente capacidad de molienda y suficiente mercado. Y queremos pasar revista a algunos temas para luego instalar un sistema de consulta permanente. Ya hemos trabajado hace 3 meses in situ con los ingenios. Los ingenios tienen un sistema de trazabilidad del azúcar que es electrónico, pero igual el ministerio se ha personado allí, lo va a seguir haciendo cada mes para tratar de entender cómo crece o decrece el inventario. Quisiéramos que el comercio formal se una a esta iniciativa y compre directamente de los ingenios o compre directamente de intermediarios debidamente documentados y trazados. Es una necesidad de todos transparentar este mercado y estamos seguros que somos la punta de lanza de un Paraguay diferente. Si nosotros logramos erradicar el contrabando de azúcar, y nosotros creemos del ministerio que es totalmente posible, vamos a haber dado un ejemplo importantísimo para otros sectores que también necesitan formalización. Creo que lo que no podemos hacer es esconder el problema, no podemos negar que probablemente todos podemos hacer un poquito más. Así que esa es la razón de la convocatoria. Yo quiero pedirle a Pablo Cuevas, que es el viceministro de Comercio y lleva este trabajo con mucho esfuerzo, y realmente agradecerle a todo el staff del MIC, agradecerle a la Subsecretaría de Tributación, Marta, estás acá, a la Dirección Nacional de Aduanas, a todos los actores. Todos estamos haciendo lo que podemos. Somos seres humanos, a veces se nos escapan cosas, pero es por mala fe. Acá está nuestra fiscala, valiente fiscala. Esta es la primera reunión. Yo quisiera que pasemos revista a lo que hoy está andando, lo que está en funcionamiento, cómo podemos mejorarlo. Y quisiera escuchar a los supermercados, quisiera escuchar a los grandes compradores, a ver cómo ellos pueden tener precios competitivos, porque imagino que hay un elemento que nunca se habla y que es sin lugar a dudas la ventaja de precios. ¿Hay alguna razón por la que el contrabando funciona? Y porque es probablemente más barato. Le queremos mostrar 3 estadios. Un estadio de que es lo que presentamos hace 3 meses, que era el sistema de trazabilidad de azúcar, en qué estado está. Un sistema de implementación cercana que
Marta les va a explicar, que es el tema de la facturación de azúcar, que va a estar linkado a esto. Y también queremos comentarle un futuro esquema, no a muy lejano, muy cercano, que va a ser, vamos a tener un sistema de seguimiento de las bolsas de azúcar. El sistema funciona, hemos realizado varios procedimientos gracias a este sistema y nos ayuda muchísimo que los buenos, como acaban de decirnos, ¿verdad?, carguen para separar de los malos. Y los malos, sepan de que si no cargan, vamos a tener que estar encima de ellos permanentemente. Vamos a estar la gente de aduana, la gente de tributación, la gente de la policía, la gente, hasta la Senado va a estar encima. Todos vamos a estar permanentemente encima de aquellos ingenios que no cargan y van a tener que cargar su compra, su producción propia de caña, su producción. Está el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización también. Disculpame, a ver, no te cité. Vamos a calibrar y vamos a ver exactamente la capacidad productiva de cada uno de sus molinos, de sus templas. Y también vamos a ver a quienes le venden. Que ustedes vean cómo le estamos dando seguimiento y le estamos haciendo justamente las conexiones, identificando las conexiones entre clientes, entre proveedores, y esto podemos ir hasta 5 años atrás. ¿Cuál es el efecto de este trabajo que estamos empezando a hacer? Hay mucha gente que está rectificando sus declaraciones juradas. Hay mucha gente que está empezando a rectificar. Y yo quiero decirles en esta oportunidad, conviene para cada contribuyente hacer sus rectificativas antes que la administración tributaria identifique los incumplimientos. Ustedes saben que las tasas de multas, los porcentajes de multas llegan hasta el 300%. En caso de evasión, en caso de una defraudación. Y hay una gestión que estamos haciendo desde el Ministerio de Hacienda para elevar las multas en los casos en que realmente nos estamos dando cuenta de que hay una poca efectividad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La administración tributaria no quiere generar un incremento de sus ingresos vía multas. No queremos recaudar más vía multa. Lógicamente que lo vamos a hacer, lo estamos haciendo en caso que encontremos situaciones que ameriten las sanciones respectivas.